El precandidato del Partido Demócrata para presidente de Estados Unidos, Bernie Sanders, canceló todos los eventos y presentaciones, incluyendo su visita a la Universidad Estatal de Bakersfield este jueves. Sanders experimentó molestias en el pecho durante un evento de nominación presidencial el martes. Nuestra reportera Karen Cruz Orduño tiene los detalles. El senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, tuvo un bloqueo en una de sus arterias. Esto fue descubierto durante un examen médico, según un comunicado de prensa. Sanders estaba programado a hablar aquí en la Universidad Estatal de Bakersfield. Esto habría marcado su segunda visita a Bakersfield. Estuve en la universidad y hablé con un estudiante, José Chávez. Dice que el incidente podría impactar su candidatura. No creo que eso se mire muy bien, porque ya sabemos cómo Trump está bien fuerte en todo lo que dice. Entonces, para él, contra Warren, que ahorita nada más va a tener un poquito de, obstáculos que ya tiene que seguir adelante, porque teniendo ese corazón y que no está en buenas condiciones, como que sí le va a afectar mucho. Los representantes de su campaña dicen que no saben si el senador reprogramará su visita al condado Kern. En este momento, los eventos siguen cancelados hasta nuevo aviso. Sabemos que el senador Sanders puede conversar y se encuentra en buen humor. Estaremos pendientes de su estado de salud. Para Telemundo Valle Central, Karen Cruz Orduña.